mitad de familia, justo a mitad de semana, le doy la bienvenida a otro de los encuentros habituales del magazine de Perlavisión. Hoy buscamos huellas, vamos a mostrar más sobre un hombre que usted conoce y que yo admiro. Se lo vamos a presentar directamente en el siguiente material. Y es por eso que la UNIA se ha propuesto en estos 35 años dar a conocer el quehacer de varias generaciones que por su calidad integran la organización. Siempre los grandes problemas a la hora de promocionar la obra creativa está en establecer las jerarquías. Y las jerarquías solo se establecen a partir de la concurrencia de los diferentes actores culturales, donde juega un papel muy esencial la crítica. En Magazine, para mí es un inmenso placer dar la bienvenida a Orlando García Martínez. Gracias, gracias. Por acompañarnos. Gracias a Al ti. Fin te veo en el set, porque por estos días ocupas diferentes espacios en las redes sociales, porque en esa misma magnitud en que te apreciamos y te queremos, muchas personas lo hacen y justifica que estés hoy compartiendo con la familia Cienfueguera, que te admira como yo, y lo decía desde la presentación del programa. Pero hoy queremos mostrar a ese Orlando que va a repensar su historia de vida. Y vamos a ubicarte en los primeros años. Pero digamos que en esos años en que de niño pasaste a ser ese adolescente inquieto y ese joven que en la época de la universidad defendía las tendencias por las que apostaba mientras estudiaba historia. ¿Cómo fue ese Orlando? Sí, yo creo que en primer lugar para mí fue muy importante el contexto en que estudié en el pre, el Universitario Cienfuegos, que estaba aquí en la ciudad, donde estaba hoy la, bueno, estaba en varios lugares, pero estaba primero en la Escuela de Arte y después lo que era antes Raúl Suárez. Y ese grupo de personas con las cuales yo me relacioné en el pre, me fueron medio que influyendo para los caminos de convertirme en un profesional. Yo creo que sin ellos yo no hubiese llegado a ser hoy un historiador, porque en aquellos tiempos yo me inclinaba mucho para el deporte. Y también era muy díscolo, era bastante complicado en mi adolescencia y edad juvenil, porque el deporte tiene estas cosas que te vinculas a diferentes sectores de la población, pero también el rigor del deporte es un poco diferente al rigor del estudio. Así es. Y realmente yo era una persona que iba todas las noches a la biblioteca de Cienfuegos con mi equipo, con la gente pre, y ahí empecé a conocer a toda la intelectualidad, a Florentino, a gente que venían en aquella época, que empezaba el quinquenio Greco, como Antoine Roffa, que estaba sentado en la biblioteca aquí, escribió tal cosa, y en fin, y fui conociendo el mundo de la cultura cienfueguera, y no me perdía un estreno del grupo de teatro, no me perdía las películas, los debates, la biblioteca tenía mucha actividad, era un centro muy de mucha intensidad. Olga Hernández de Vara, me acuerdo que era una directora, María Herminia Cortés, me recuerdo todo ello, porque te van marcando, Juan René Cabrera siempre estaba ahí, Florentino, que veado lo cité, y ese primer tiempo. Pero cuando entro ya a la universidad, ya iba hoy más enfocado, porque todo el mundo pensaba que iba a estudiar ingeniería. Me pasó igual que a ti, ¿no? Sí, que te gustaban las ciencias y las letras. Y las letras, y bueno, y no era muy malo, y en la matemática era bastante bueno, sacaba buenas notas, y todo el mundo pensaba que iba a ser ingeniero, y por mi personalidad. Pero bueno, me incliné a las letras, pedí la carrera de historia, se abrió la carrera de historia en la Universidad Central, y ahí entonces me integré al grupo de personas que tenían una mirada diferente a la de la época. Estábamos en un momento bien complejo para la intelectualidad, porque es lo que después se ha etiquetado o denominado el quinquenio gris.
por criterios exclusivistas, enfoques tergiversadores de la política cultural que el propio Fidel había definido muy bien en palabras de los intelectuales, pero la interpretación y la aplicación de eso llevó a errores que la propia universidad repercutió negativamente. Hubo gente que fueron separados de la universidad por diferentes razones. Pero tú pudiste terminar. Sí, con mucho, con tropiezos en el camino. Sí, porque muchas huellas espirituales, no están físicas, pero cuando tú pierdes un compañero que duerme en el mismo albergue por algo que tú te no entiendes, claro. Y eso se, de verdad que fueron cosas que no debieron suceder, y yo estoy en la obligación intelectual de decirle. Pero a su vez me hicieron forjarme ante las adversidades y nunca dejar de decir lo que pienso. Y eso es algo, Orlando, que yo creo que también te ha definido a lo largo de los años, porque quienes hemos tenido la oportunidad de conocerte, sabemos que dices lo que piensas en cualquier espacio, sobre todo porque sabes cómo decirlo. Sí, yo pienso que el ejercicio del derecho a la libertad se ejerce con responsabilidad, y eso lo forjé en la universidad. Yo tuve a Palo Guadarrama, muy buenos profesores en la universidad, que nos enseñaron a defender los puntos de vista con argumentos. Nos dieron las herramientas para discutir, para dialogar, porque el intercambio, el diálogo es necesario. Lógico. Pero con argumentos. Escuchando por escuchando. Hay veces que la gente habla y habla y tú dices, bueno, ¿qué quiere decir? Uh-huh. Pero bueno, realmente ya te digo que la formación de la universidad en estos tiempos tan difíciles te hacía perfeccionar incluso los argumentos. Te decía que tuve la suerte, bueno, José Díaz Roque venía más atrás. Éramos un grupo muy unido en la Facultad de Humanidades. Y entonces ese grupo fuimos los que quizás en aquel momento empezamos a marcar pautas diferentes. Sobre todo cuando empezamos a hacer en tercer año, empezamos a hacer las tesis de grado en temas que al final resultaron novedosos cuando ya discutimos las tesis, casi todo el mundo salía bien, nos prepararon muy bien y tuvimos buenos tutores. Y esa preparación, Orlandito, yo creo que se ha visto también, lo mencionábamos en el tiempo, en el ejercicio de las diferentes funciones que han tenido, porque aquí te hemos visto como historiador, como profesor, pero también como presidente de la UNIAC en Cienfuegos por muchos años. Wow. De esa experiencia también quieren opinar muchas personas, y es tiempo de comenzar hoy a abrir, digamos, que nuestro saco de sorpresas, porque son varias. André. Vamos con el primer material. No hay pretexto mejor. Orlando García ha entregado su juventud y parte de su vida a presidir la UNIAC en Cienfuegos por 37 años. Se dice así en medio minuto, pero se habla también de toda una vida. 37 años es mucho tiempo sacrificándose y tratando de representar a los artistas y escritores cienfuegueros. Aún así, Orlando ha mantenido su vocación por la historia, ha mantenido firme sus principios, su ética como historiador responsable de su tiempo, y ha logrado mantener su obra como historiador. En estos 37 años también ha podido publicar investigaciones súper importantes relacionadas con la industria azucarera, con la esclavitud y también con la gesta histórica del 5 de septiembre. Son investigaciones importantes que son referentes también vida de patriotas como la de José González Guerra y otras tantas, para no abusar de la memoria, pero sin dudas hablan del sacrificio y el empeño que ha puesto a su obra historiográfica, que han ido de la mano de su presidencia por 37 años de la UNIAC. Orlando ha sido para todos nosotros los que de una manera u otra llevamos un tiempo también en la dirección de la UNIAC acá en la provincia. Ha sido una escuela, porque Orlandito se ha dedicado todo el tiempo al trabajo, a enseñarnos, a educarnos, a que la cultura en Cienfuegos tenga el lugar que le corresponde, más allá incluso de esa vanguardia artística que agrupa la UNIAC.
35 años de trabajo. Se dice así, muy fácil, pero realmente es prácticamente toda una vida dedicada a una profesión, porque es así. Y yo creo que Orlandito merece incluso ser el presidente de honor de la UNIAC en Cienfuegos. Muchas felicidades y bueno, larga vida al rey. Bueno, se podrá emprender una guerra defendiendo el amor, pero no la batalla. Y va a triunfar siempre, tarde o temprano, quien defiende la idea del amor. No hay paso que se dé sin amor, a no ser que quieras tropezar. La música, porque evidentemente siempre será el amor para ti, de los amigos. Las imágenes de muchas personas queridas, algunos entre nosotros, mostrándote su afecto en distintos momentos, otros que ya no están, como Lázaro García, como Andrés García. Y las opiniones de personas que también respetan ese legado por años a la UNIAC en Cienfuegos. Y hay una pregunta que por reiterada no puedo dejar de hacer. La UNIAC en la vida de Orlandito es como un hijo. Ahora, en esta etapa en que dejas de ser ese presidente, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cuánto te preparaste para el momento? Realmente la UNIAC me hizo un intelectual. Yo en la UNIAC entendí realmente cuál es la función importantísima de la cultura. Porque uno en la creación se mete mucho en lo individual. Uh-huh. Sin embargo, la unidad, lo bueno que nos aporta todo es que desde la individualidad podemos reflejar mejor lo colectivo. ¿Por qué? Porque al aglutinarnos las diferentes miradas, la pluralidad de voces, de conceptos, nos enriquece. Y es ahí quizás el éxito que puede haber tenido la unidad está en haberla dirigido colectivamente. Desde el primer día nosotros nos propusimos, cuando Fabio encabezaba el comité organizador, entre todos nos propusimos que esto fuera una unidad de voz colectiva. No siempre lo logré, a veces me equivoqué, a veces metí un libretazo, no lo digo por nada que no sea la verdad, pero al final fuimos colimando entre todos el tiro, señalándonos los errores, a veces poniéndonos bravos, a veces no nos entienden, pero es mejor salvar el todo que lo individual, porque al final unidos somos más fuertes. Y yo creo que eso es lo más importante. Para mí, desde el punto de vista de lo que ha significado la unidad, porque me ha forjado como un ser diferente. Y a eso he consagrado mi vida, a ser un hombre superior desde el punto de vista humano. Uh-huh. Yo te decía que era una persona díscolo, yo sí enfrenté los peores momentos de la vida, siempre pensando en Martí que dijo, sé padecer, renaceré. Y eso lo ha aplicado en la unidad, pero lo ha aplicado pensando en el todo, en la unidad, en la diversidad de todos nosotros. Y ese pensamiento no ha faltado desde el momento en que recibiste también a una joven como Arianna Cuellar, en que además ahora Arianna como mujer está respaldada por un excelente equipo de trabajo. Y que estoy segura se esforzará al máximo por mantener ese legado de tantos años de labor. Sí, yo creo que la selección a través del voto de la presidenta de la UNIAC, que es una mujer joven. Uh-huh. Y bueno, talentosísima además. De un talento realmente excepcional. Ella es muy humilde y cada vez que yo digo esto ella se encoge. Y es un poco porque también está marcada por la influencia de Lázaro, ella es como un, ha recogido la virtud de mucha gente y tiene carácter, es una gente que defiende los principios, lo he vivido y yo creo que por eso la gente ejerció el voto de esa manera y ella ganó fácil las elecciones. Pero la mayor satisfacción que tengo como quizás la persona que más cercano me estuve en un momento en que ella tenía dudas de sus capacidades, fue desde el primer momento que asumió estar en el Ejecutivo Provincial hace 5 años. Uh-huh. Ese fue un momento crucial, porque realmente tú estás en la balanza de poner la obra
y a su vez sacrificar la obra. Y yo le decía, yo mismo lo hice. Modestia aparte, he podido hacer mis libros, tener una Mantenerte como investigador, como profesor. Tener una visibilidad internacional. Pero eso se defiende cuando tú logras dirigir colectivamente a la unidad y lo concretas así. Y yo creo que este equipo, que lo mejor que tienen es que todos son creadores de puntería, van a saber complementarse y hacer que esta presidencia avance un poco más adelante de lo que nosotros logramos, porque somos ahora quizás más consolidados en cuanto a equipo. Y hablando de ese equipo no ha querido dejar de estar. Por eso nosotros tenemos algunos criterios de personas que allí en la UNIAC también te aprecian muchísimo. Adelante el segundo material. Bueno, imagínate que son 37 años trabajando juntos desde la pequeña oficina que teníamos aquí en la misma acera. Donde prácticamente no teníamos ni capacidad desde el punto de vista para trabajar y éramos nada más que tres personas. Ricardo Villabuno Fernández, que era el económico voluntariamente, y lo que estábamos ahí de vicepresidente, de presidente de las filiales. Pero son 37 años de trabajo. Luego construimos los jardines de la Unión, que era simple y llanamente un lugar donde se echaban desperdicios. Primeramente fue una pecera, pero luego se convirtió en un muladar. Y durante estos 37 años he comprobado en Orlandito un hombre de firmes convicciones, con un carácter fuerte, pero que siempre ha estado en defensa de los artistas y los escritores. Y verdaderamente ha cumplido un rol importantísimo, imprescindible en la unidad. Bueno, Orlandito, me ha estado acompañando durante estos últimos casi 5 años, está a su lado como vicepresidenta. Me ha dado una visión diferente de lo que es la unidad, de lo que es la cultura, de lo que es trabajar con un colectivo de personas. Ahora que me toca asumir esta tarea por él, ya hace unos días cesó. Por supuesto, trataré de aplicar cada inicié mi vida laboral en la unidad, ha sido una escuela desde todos los puntos de vista, todas las enseñanzas esas que llegan a convertirse en esa persona que con el tiempo ves como si fuera un padre. Bueno, Orlando García Martínez es un hombre imprescindible dentro de la obra o historiadores cienfogueros que han llevado adelante su obra y también dentro de la intelectualidad cienfoguero. Orlandito ha llevado adelante un papel fundamental con relación no solo a sus aportes a la historiografía cienfoguera, sino también con sus aportes a esa dirigencia que ha hecho sin lugar a duda en la UNIAC durante tanto tiempo, a la cual ha dedicado prácticamente una vida. Orlandito es nuestro historiador proa. Si Florentino es el eterno historiador de Cienfuegos, como decimos, Orlandito es nuestro historiador proa. No se puede hacer historia sin consultar la fecunda obra de Orlando, que sin lugar a duda lo avala no solo en Cuba, sino también a nivel internacional y, por supuesto, en su terruño como uno de los intelectuales de renombre de las letras que ha dado Cienfuegos en todos los tiempos. Confluyen los criterios de discípulos desde la historia, de fundadores de la UNIAC junto a ti, de queridos compañeros de trabajo desde lo ejecutivo en el quehacer cotidiano. Orlandito y los amigos, ¿qué representan para ti? La vida. Yo no hubiese sido nada en esta vida si no hubiera tenido los grandes amigos que tuve y que tengo. Los que no están, están allá, no sé dónde. Y los que siguen dándome el consejo a veces que necesito, porque no somos perfectos, llamándome la atención cuando me equivoco, influyendo para que
a veces le ponga coto al empuje. Soy una persona muy apasionada defendiendo mi punto de vista. Y a veces hay que modular, hay que atemperar las cosas. Y yo creo que sin los amigos yo no hubiera llegado a estar aquí sentado frente a ti. Y hay más amigos y hay más criterios. Vamos con otra pausa. Orly, llamado Chiflín, oficialmente Orlando García Martínez, el ex jefe de la UNEAC de Cienfuegos. Bueno, Orly, terminaste tu tarea de jefe de la UNEAC. Felicidades. Ahora vamos a seguir en ciencias históricas, como siempre lo hicimos, desde el año 93, junio. Y vamos a seguir rectificando la historia de Cuba. No La Habana está en el centro, Cienfuegos está en el centro. Está en el centro sur, todos lo sabemos, y tiene la más interesante historia de Cuba. Bueno, un abrazo. Chao. Me piden hablar de Orlando García. Qué tarea más difícil en un minuto poder decir todo lo que quiero de una persona a la que quiero y admiro mucho. Eres padre, abuelo, profesor, maestro de vida, una persona excepcional. Te conozco desde niña y fuiste mi inspiración para poder estudiar la carrera de historia. Y por eso te estoy eternamente agradecida, por ser un profesor que me guió y hasta los días de hoy sigo aprendiendo mucho de ti. ¿Qué decirte? Gracias. Gracias siempre por las historias compartidas. Gracias por tu cariño. Gracias por todo lo que has hecho por la bella ciudad del mar y seguirás haciendo. Gracias por la carrera de historia. Gracias por esas tertulias en los jardines de la UNEAC. Gracias por tanto. Te quiero mucho. A Orlando lo conocí en 1990, cuando llegué a Cienfuegos graduado de la universidad. Ya para entonces lideraba los destinos de la UNEAC. Cuba vivía momentos difíciles, tiempos de profundos cambios y transformaciones, y la cultura artística y literaria como expresión de la nación estaba también en el centro del debate. A Orlando lo vi muchas veces defender causas, no las complacientes, las ortodoxas, sino causas revolucionarias, esas que en el ámbito del arte suelen ser punzantes, críticas, cuestionadoras. Hola abuelo, te deseo mucho éxito y espero que nos veamos pronto. Hola papi, estamos muy contentos de que te estén haciendo este reconocimiento. Espero que este video sea una sorpresa para ti. Estamos muy orgullosos por todos los logros que has obtenido durante tu carrera profesional. Has estado siempre un buen padre, un buen abuelo, un buen amigo y un excelente profesional. Te deseo lo mejor del mundo, lo sabes, y te mando muchos besos desde Italia. Hola abuelo, muchas felicitaciones. Y hay muchas emociones compartidas, porque yo tampoco puedo olvidar cuando Orlandito fue una de las primeras personas que confió en mí en la primera entrevista que hice en televisión o cuando me acerqué por primera vez a la UNEAC. Yo creo que los jóvenes agradecemos encontrarnos con personas como tú, que tienen la capacidad de regalarnos, por ejemplo, esa posibilidad de tener amaneceres felices y de confiar con nosotros. Y no llores, porque me vas a hacer llorar. Ya sabes que yo hice un esfuerzo fuerte hoy para llegar. Cuando escuchas Amanecer Feliz, ¿qué sientes tú? A ver. Siento el resultado también de la vida de nosotros. Ajá. Rosa para mí es especial. Pero hay otras personas que son especiales y que está. Hoy te regalan amaneceres felices. ¡Sorpresa! Gracias, Anabel. Gracias a los pequeños. Ellos te están regalando muchos amaneceres felices junto a su otro hijo, el Pocho, que no ha podido hoy estar con nosotros. Alina, son tres hijos, cuatro nietos.
la alegría de una esposa que te quiere mucho, Ileana, que seguramente nos está viendo desde casa, y de muchos, muchos, muchos amigos que, repito la palabra, yo creo que de orden en la tarde, admiran ese legado que deja huellas. Anabel, háblanos de Orlando como papá. Bueno, yo creo que como padre, excepcional, es la palabra que puedo decir, siempre he estado al lado mío. Me cuesta mucho trabajo hablar porque él es mi referente en la vida para todo, no solo profesionalmente, sino como ser humano. Él lo dijo. Para él las máximas de Martiana son importantes y esas son cosas que me ha transmitido. Yo agradecerle siempre estar a mi lado, y él sabe que yo siempre digo que hasta el final estaremos juntos. Siempre juntos. Y aquí, ¿no? No me gracias. Van a dejar hablar. Aquí, muchas gracias a ustedes también. Bueno, a ver, este es un programa donde yo creo que más que el entrevistado que deja huellas en Magazine, han hablado los amigos, la familia y las personas que te quieren. Cuando llegaste hoy, que te dije que este iba a ser un regalo, ¿lo has sentido así? Más allá de eso. Estamos felices de que estés con nosotros. Ha sido un gesto de amor muy grande, más allá de la familia, de todo esto. Gracias por acompañarnos, gracias, Orlando. Gracias por la visión. Gracias, pequeños. Quieran mucho a ese abuelo, que es una maravilla. Un abrazo de familia. Así ponemos punto final a este encuentro de miércoles. Gracias a todos los que colaboraron. El viernes aquí les espero. Tenemos que entender. Entendemos de amor, no de odio. Entendemos de respeto, no insultos. De lucha, no de rendirse. De solidaridad.